Texas, cuando faltan 10 minutos para las 7 de la mañana, máxima probable para hoy, 24 grados en la capital de la República, en este día jueves 16 de octubre de 2014, con la imagen de la Alameda con las rejas, poquito tránsito a esta hora todavía en la capital, con la cámara hacia el oriente de nuestra ciudad de Santiago. Comenzamos hora 7 por las pantallas de la red, con la revisión de todas las noticias, los diarios, por supuesto, el pronóstico del tiempo, despachos en vivo, junto a la estupenda Pía Magdalena Álvarez. ¿Cómo le va, Pía? Buenos días. Muy bien, Yeti, Felipe Hidalgo. Estupendo. ¿Cómo están ustedes? Día jueves 16 ya de octubre. Actualmente la temperatura en Santiago es de 9,2 grados, un día nublado, pero que va a variar a nubosidad parcial, lo decíamos, con 24 grados de máxima. Ya vamos a revisar el pronóstico del tiempo para todo nuestro país y desde ya los invitamos a que nos escriban a nuestra cuenta de Twitter, @hora07lared, donde pueden dejar sus comentarios, fotografías y también responder a una pregunta. Exactamente. Que hoy vamos a tener para ustedes, porque vamos a innovar y vamos a tener llamados telefónicos abiertos en este Día del Profesor. En el Día del Profesor queremos saber cómo nos marcó, de qué manera lo marcaron sus profesores durante su época escolar. Nos puede llamar al 385-4700. Antemón el 2, 385-4700, y nos cuenta, por supuesto, su experiencia. 6:51, comencemos a revisar la prensa, Pía. Comencemos a revisar la prensa, después vamos a recordar ahí el número de teléfono. Correcto. Escrito en el generador de caracteres para que puedan marcar. Pero vamos ya con últimas noticias. ¿Qué dirá las últimas noticias en su portada en el día de hoy? El fallo que condenó a O'Reilly. Fallo en primera instancia de este sacerdote símbolo de los legionarios de Cristo en nuestro país por abusos sexuales. Vamos a ver qué ocurre de aquí en adelante en las distintas instancias. ¿Cómo calcular el agua que debe tomar según su peso? Aquí hay varios que deberían tomar galones y galones. Especial azul. Adivine quién es este chascón. ¿Quién es? ¿Usted no lo sabe? Bueno, en la página 23 va a poder conocer la solución a este verdadero enigma que nos pone las últimas noticias en su portada en el día de hoy, jueves 16 de octubre. Tenemos destacado en el diario Las Últimas Noticias, mi querida Pía. Sí, tenemos el destacado hasta la página 18. ¿Cómo calcular el agua que debe tomar según su peso? Beber poca agua hace mal, pero excederse, bueno, claro, siempre a los extremos. La potomanía, ¿no? Puede causar hasta convulsiones e incluso riesgo de muerte. Por ejemplo, es el caso que tuvo Jennifer Strange, ella en el año 2007, que tomó, en todo caso, una locura, casi 8 litros en menos de 15 minutos en el concurso Hold Your Wii for a Wii, algo así como aguante el pipí para ganarse un Nintendo Wii. Bueno, consumir más agua de lo que puede eliminar, estamos hablando de cantidades superiores a 7, 10 o 12 litros de agua al día. Claro. Pero por lo general ni siquiera alcanza los 2 metros, o sea, los 2 litros que son recomendables. Pero ojo, hay una fórmula que tiene que ver con tu peso para así saber cuánto es lo que realmente debes tomar en agua. Pablito, escucha. Multiplicar su peso por 30 y el resultado es la cantidad de mililitros que se debe ingerir. ¿De mililitros? Claro, si una persona que pesa, por ejemplo, 70 kilos, ¿ya?, que se multiplica por 3, sería 21, o sea, 2,1 litros debería tomar. Perfecto. De agua. Yo tomo un poquito más, fíjate. Yo casi tomo casi 3 litros de agua. Yo tomo más de 2, pero no solo en agua, sino de la llave. Sino de hecho, que vengo al tiro, ¿eh? Con infusiones, con té, con todo ese tipo de cosas. Ay, claro, no, si uno hace el cálculo completo, son más de 3 litros, exactamente. Lo que pasa, come tu talla. No, lo que pasa es que traje mi público hoy día. Ah, ya, está bien. Y así, 6 de la mañana con 54 minutos, continúo revisando la prensa. ¿Qué era hoy, por ejemplo? Por ejemplo, se me ocurrió, ya. Publimetro. Veamos en su portada. La portada. Mira la rapidez. Publimetro. Declaran culpable de abusos a cura O'Reilly. El tribunal consideró el emblemático sacerdote de los legionarios de Cristo como culpable de abusos reiterados contra una menor de edad. Es lo que aparece en la portada del diario Publimetro. Oye, esta foto es impactante. Le faltaron alas. Insólito accidente dejó auto en un zócalo. Claro, ocurrió ayer. Carabineros indaga el accidente de tránsito ocurrido en el edificio de Metrogas, en la calle El Regidor, en la comuna de Las Condes. Medel le quitó el piso a Alexis. El pitbull dijo que no echa de menos a Valdivia, Pizarro y Fernández. Claro, porque él no tiene que ir a buscar las pelotas a la mitad de la cancha como lo tiene que hacer Alexis. La pregunta es, ¿quién tiene más peso en la selección?
el vicecapitán Gary Medel o una de sus figuras y emblemas Alexis Sánchez? Es una pregunta que vamos a dejar para más adelante para que usted pueda contestarnos. Es lo que aparece hoy en la portada de Publimetro. Vamos con el diario Pop, les parece la cuarta a continuación. Ahí está. Con música de Luis Miguel, por supuesto. Ya la portada. Uy, ya le faltó. Oye, qué rápido como cambiaron la música de Luis Miguel, ¿ah? No estamos con Bon Jovi, hombre. Oye, ya, lo defiende con el cuore. Le vamos a dar tiempo para que ahí haga el cambio de música. Kenita Larraín habla de Luis Miguel en nuestro país, que viene con una serie de conciertos. Está como empanadita de queso, ¿ah? Jan y Pato juegan el clásico con las camisetas cambiadas. ¿Qué? Dirán ustedes, claro. Ahí está Jan Bosellur con la camiseta de la U cuando era un nene. Y el Pato Rubio también cuando era un nene con la camiseta Alba, preparando el superclásico del fútbol chileno del día domingo a mediodía. Es lo que aparece hoy en la portada de La Cuarta, el diario popular. Ahí está, son las 6 de la mañana con 56 minutos. Vamos a revisar lo que será noticia este día jueves. De la noticia en Hora 7. A las 9 y media de la mañana, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Andrés Gómez Lobo, y el subsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf, dan a conocer los resultados de la encuesta nacional sobre uso y acceso de Internet, estudio elaborado conjuntamente entre la Universidad de Chile y la Subsecretaría de Telecomunicaciones, esto en Amunátegui 139, piso 5. Poco más tarde, a las 10 y media de la mañana, vecinos del Cajón del Maipo presentan una denuncia a la Superintendencia de Medio Ambiente solicitando un procedimiento sancionatorio en contra del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, acusando reiterados incumplimientos evaluados ambientalmente por la autoridad. Lo decíamos a las 10 y media de la mañana. Son las 6 de la mañana con 56 minutos y esto es una noticia preocupante. Fíjense que la Policía de Investigaciones detuvo a una mujer que en su local comercial de Estación Central comercializaba aparatos de electroshock por un valor cercano a los 7.500 pesos. Los objetos, 753 en total, fueron decomisados, ya que solo se pueden vender en armerías y lugares autorizados. En calle Sacié, específicamente en el sector de Barrio Estación Central, se logró la incautación de más de 750 unidades de electroshock, los cuales se encuentran infringiendo la ley de control de armas, debido a que los comerciantes no están inscritos ante la autoridad fiscalizadora, que corresponde a la Dirección General de Movilización Nacional. El objetivo de este dispositivo es generar una descarga eléctrica de alto voltaje para poder inmovilizar o causar daños a una persona. El problema de este dispositivo es que cuando no está sometido a un control de calidad, no sabemos qué voltaje entrega. Bueno, y existe muchísima preocupación en Coronel por el tipo de calidad, o más bien el tipo de agua que están consumiendo. Esto entre los vecinos de la región del Biobío por la presencia de contaminación en el sistema de agua potable, la cual está llegando con turbiedad en las casas del sector. De hecho, el color es como un poco cafezoso y se nota, mira, es increíble. A simple vista, la autoridad sanitaria se encuentra realizando análisis químicos y biológicos para evaluar un posible riesgo de salud de las personas, tomando en cuenta que se han registrado varios casos de hepatitis en la zona. De hecho, ayer el diputado Marcelo Chávez declaró en Hora 20 los pasos que se seguirán para así ver una posible solución ante esta situación. Las tuberías o las cañerías son de larga data, son antiguas, son de fierro y por tanto, cuando se lavan, ¿cierto?, llevan sedimento, llevan barro adosado y eso es lo que se le entrega a los vecinos de la comuna. Nosotros el día viernes vamos a tener una asamblea ciudadana en la comuna Coronel, donde está invitado, ¿cierto?, la empresa sanitaria, está invitado la superintendencia de servicios sanitarios, que es el ente que regula a esta institución, para que precisamente se entregue información clara y transparente respecto de esta situación. Obviamente que no es lo que ha hecho la empresa sanitaria es bio, digamos, que debería ser una información como el agua, pero lamentablemente no es así, existe un pánico y evidentemente esta situación de tener este agua turbia que tiene una serie de efectos negativos en la población, evidentemente que ha causado muchísima preocupación. Son las 7 de la mañana con un minuto y lo contaba la Pía recién respecto a lo que ocurrió en la comuna de Las Condes, porque un espectacular accidente se registró ayer en esa comuna de la región oriente de la capital. De forma increíble, un automóvil
cayó de punta en un subsuelo de un edificio en la calle El Regidor, cercano a la municipalidad. Ahí está la imagen, está, es espectacular. Es impactante. Según Carabineros, la conductora de 45 años de edad habría tratado de evitar otro vehículo, maniobra que la dejó en el edificio corporativo de Metrogas. De Metrogas, digo, claro. Lo que pasa es que aparentemente ella, en vez de frenar, aceleró. El hecho causó gran conmoción por la gran cantidad de personas y trabajadores que transitan a esa hora por el sector. ¿Se entiende, Pancho, que dije Metrogas? Gracias. Incluso algunos de ellos señalaron que la conductora, a pesar del grave volcamiento, habría salido por sus propios medios del automóvil. Instantes después, fue trasladada hasta la clínica Las Condes para ser sometida a diversos exámenes. Impactante la imagen, sobre todo la de vigilancia. Afortunadamente, no hubo desgracias que lamentar. Sí, ahí hubo algún angelito que la estaba cuidando, me da la impresión. Otro tema bien preocupante que ocurre en el hospital Carlos Van Buren de Viña del Mar. Y ojo, porque no es el primer caso de este tipo. Nos referimos a la polémica que ha causado la denuncia a una enfermera, quien se la acusa de haber puesto un parche en la boca a un recién nacido con enfermedad congénita y la cual habría utilizado además supuestamente para que el bebé no llorara. Exactamente, para que no se le cayera el chupete. Exacto. Bueno, ayer en hora 20, de hecho, se conversó con el doctor Pedro Durán, quien es subdirector médico del hospital Carlos Van Buren. Esto es lo que él afirmó. Lo habitual es que en las noches, en la sala que es solamente un técnico paramédico y una enfermera que pasa visita. Ahora, según la versión de la técnica, porque en realidad no tenemos corroboración más de lo que se ha dicho ella, es que el parche solamente estuvo algunos minutos. Eso no le quita gravedad al hecho, pero es más difícil de pesquisar. Aparte, se está haciendo un sumario administrativo, de la cual la sanción máxima es la destitución que ya ocurre y no poder trabajar en el servicio público durante 5 años. Son las 7 de la mañana con 3 minutos. Tenemos más noticias en la siguiente Síntesis Nacional. Síntesis Nacional en hora 7. Con un fallo dividido, el tribunal dictaminó la culpabilidad del sacerdote John O'Reilly en solo uno de los casos de abusos sexuales en contra de menores en calidad de reiterados. Mientras que en el otro cargo por abusos fue absuelto de manera unánime, la fiscalía solicitó 10 años y un día de prisión efectiva. Se establece una condena clara por delitos reiterados en contra de al menos una de las menores. Y establece además que se cometieron actos de transgresión en contra de la otra, que tenía dificultades para ser probado, evidente, pero se logró por un trabajo serio y un trabajo importante por parte del Ministerio Público y de los creyentes. La ministra del Trabajo, Javiera Blanco, se reunió con representantes del retail de nuestro país para conversar temas relacionados con mejoras laborales, aumento en el empleo y capacitación de los trabajadores. El ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, aseguró que nuestro país está abierto a la integración con Bolivia, pero excluyendo la demanda ante La Haya. El gobierno chileno está dispuesto a avanzar en el proceso integrador del país vecino, pero dejando de lado los temas relacionados con la demanda presentada por La Paz ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para forzar un diálogo sobre su reivindicación marítima. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. Imágenes de lo que está ocurriendo a esta hora en la Alameda con Toro Mazote. La imagen de la cámara de la Unidad Operativa de Control de Tránsito en el sector poniente de nuestra capital de este día jueves 16 de octubre de 2014, cuando a esta hora en la capital hay 9 grados 3 décimas. Nueva Providencia con Ricardo Lyon. Vespucio con segunda transversal. Ahí está la imagen de la cámara de la Unidad Operativa de control de tránsito. Lentamente las calles de la capital se copan de vehículos a esta hora de la mañana. Bien, que le mandamos un gran abrazo a los profesores de nuestro país que están celebrando este día. Ojalá que los alumnos se porten bien. Sería bueno. Evidente, ¿no es cierto? Y a propósito de lo mismo, les queremos reiterar nuestro teléfono, el 385-4700, para que usted nos llame y nos cuente cómo, de qué manera lo marcaron sus profesores o un profesor en particular. Algún caso quizás en particular, ¿no es cierto? Que nos puede ayudar también a pensar cómo podemos mejorar la calidad de la educación de nuestros estudiantes. Vamos a revisar inmediatamente la portada de El Mercurio este día jueves 16
de octubre. Bolsas mundiales caen con fuerza por temores de desaceleración y petróleo agudiza tendencia a la baja. Índice europeo cerró con su mayor retroceso en 3 años. Gobierno revela estudio que dice que Metrogas se excedió del límite de rentabilidad definido en la ley. Lo sobrepasó en 2012 y 2013. El año pasado la compañía tuvo un retorno de 16,9% cuando no debía superar el 11%. CONAF instala puesto en Campo de Hielo Sur. Un refugio para científicos construido por el Instituto Chileno de Campos de Hielo será la nueva casa de la CONAF en el paso fronterizo Marconi en la región de Aysén. Es lo que aparece hoy en la portada del diario El Mercurio. Lo que vamos a destacar está en el cuerpo C, es algo bien interesante. El exitoso método estadounidense que va a debutar en Rancagua con un colegio para niños vulnerables. Se trata del sistema KIPP que partió en establecimientos del Bronx y en Houston hace 20 años. Esta fórmula está enfocada en los logros que pueden alcanzar los alumnos y busca forjar su carácter para que siempre crean que llegarán a la educación superior. Es la metodología KIPP que nace hace 20 años y que cuenta hoy con 162 colegios en 20 estados de Estados Unidos. En total hay 58.000 estudiantes matriculados y más del 88% de estos alumnos, fíjense que asisten a estos recintos más vulnerables. En marzo próximo se abrirá el recinto que está ubicado en la zona sur de Rancagua, cerca del nuevo hospital de la región, y los encargados de esta iniciativa cuentan que llevan 2 años trabajando en la creación de este colegio que, por sus siglas en inglés, se trata de el conocimiento es poder. Eso es más o menos lo que trata de reflejar el KIPP, y la idea es que tenga un buen resultado, al igual que en Estados Unidos, llevado la metodología acá y se va a estudiar en Rancagua. Buenísimo, buenísimo el destacado de hoy del diario El Mercurio. Vamos a ver lo que dice hoy en su portada el diario La Tercera. Ahí está. O'Reilly es declarado culpable de abuso sexual y pedirá anular juicio. Tribunal resolvió por 2-1 que hubo delito en uno de los 2 casos denunciados. Defensa de sacerdote dijo que una vez que se sepa la sentencia, solicitará la nulidad. Claro, porque como no fue unánime, por ese lado aparentemente iría la defensa del sacerdote y uno de los símbolos de los legionarios de Cristo en Chile. Embajador de Chile en Uruguay acusa a derecha por bombas. ¿A quién le interesan los actos terroristas? A la derecha empresarial, dijo Eduardo Contreras, abogado de Derechos Humanos. Puente Caucau se acerca a su marcha blanca. La obra ubicada en la ciudad de Valdivia, la región de Los Ríos, presenta un avance de un 95%, por lo que según Vialidad se trabaja en pavimentar la parte basculante. Es lo que aparece hoy en su portada del diario La Tercera y por eso queremos destacarlo en el día de hoy. En la página del Cuerpo Nacional del diario La Tercera, en la página 20, mi querida Pía. El puente Caucau, ¿te acuerdas la polémica por sus brazos? Sí. Bueno, presenta un 95% de avance y ya lista marcha blanca. Según la Dirección de Vialidad, actualmente se trabaja en pavimentar la parte basculante y las últimas pruebas comenzarán ya en diciembre. El MOP agregó en tanto que los 2 brazos ya han sido evaluados satisfactoriamente, donde ahí estaba, ¿no es cierto?, el punto de la polémica. De hecho, por ejemplo, en una frase del propio ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, hablaba que estaban trabajando en agotar todas las pruebas y exigencias técnicas y de seguridad para así seguir con la marcha blanca. Ya presenta un avance físico que alcanza el 94,7%, por lo que actualmente se trabaja, como lo decíamos, en agotar todas las pruebas y exigencias técnicas de seguridad. Así se va a poder avanzar en la siguiente etapa, que ya es la marcha blanca y que, según se indica aquí, sería contar del mes de diciembre. Es un tramo de pavimento de 2,6 kilómetros, es parte entonces con 2 calzadas y ciclovías, más el tramo móvil de 2 hojas de 35 metros y un tramo mixto de 37,5 metros en cada uno. Y cruzar los dedos para que funcione. Es lo más importante. Es lo más importante. Son las 7 de la mañana con 10 minutos, se lo comentábamos con la Pía recién. Queremos que usted nos participe, que opine a través del Twitter, por supuesto, pero también de nuestro teléfono, el 385-4700. ¿Para qué? Ahí está. Ahí está. Indicadito. ¿Cuál es el mejor recuerdo de tu profesor? ¿Cómo lo marcó? ¿Cómo lo marcó esa profesora? ¿Cómo te marcó ese profesor? Nos llama al 385-4700 para conocer sus opiniones, por supuesto, a través del Twitter, obvio. También. Y también a través del teléfono vamos a estar
conversando con ustedes. Claro, vamos a estar con eso en un ratito más. Ahora vamos a seguir con las informaciones, las principales de nuestro país. Bueno, a propósito de todo el tema de la polémica que se ha generado por el caso Pentagate, ¿no es verdad? Y algunas acusaciones por parte de la UDI, específicamente respecto a una persecución o un ensañamiento en contra de ese partido por parte del Ministerio Público respecto de la investigación. Ayer, bueno, se celebró un nuevo aniversario de la Fiscalía Nacional. Y el fiscal nacional, Saba Chaguán, se refirió justamente a este tema. La ceremonia estuvo la presidenta Michelle Bachelet, entre otras autoridades. Hay más noticias en la siguiente síntesis. Síntesis Nacional en Hora 7. Con un cóctel de honor, la Fiscalía Nacional celebró su aniversario número 15. El fiscal nacional en su discurso enfatizó el rol autónomo que tiene la autoridad y que ha sido criticado por algunos partidos. En la ocasión, la presidenta aprovechó de detallar que la Fiscalía de Alta Complejidad permitirá descongestionar el trabajo de las fiscalías locales y dotará de mayor especialización a la investigación de delitos que por su gravedad y significado social requieran dedicación exclusiva y personal calificando en diversas materias. Una violenta agresión sufrió el ministro de Energía Máximo Pacheco en momentos que se retiraba de una reunión con el Consejo Municipal de San José de Maipo al interior de la municipalidad de la comuna del mismo nombre. El incidente ocurrió cuando un joven lanzó un piedrazo hacia el vehículo en el cual viajaba el secretario de Estado. Esto en medio de forcejeos entre activistas en contra del proyecto Alto Maipo y carabineros de fuerzas especiales, que terminó utilizando gases lacrimógenos en contra de los manifestantes. Lo que sucedió al término de la reunión, a la salida del automóvil, fue provocado por un grupo muy pequeño de gente alterada que no participa de la idea de que los temas de energía hay que tratarlos a través de una discusión donde todo el mundo tiene derecho a tener opiniones, pero esa discusión no se puede hacer con piedras en la mano. Parlamentarios del Movimiento Amplitud rechazaron el proyecto de reforma educacional. Según los dirigentes, el ministro de Educación cedió a los discursos polarizados, faltando a los compromisos y a lo previamente conversado con la colectividad. 7 de la mañana con 22 minutos. Fíjense que diariamente en nuestro país entre 3 y 4 mujeres mueren a consecuencia del cáncer de mamas. ¿De qué manera se puede prevenir? Y la clave justamente está en aquello. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento que existen en el mercado? Ponga atención al siguiente informe. Es el mes en que el rosado se instala con fuerza, color simbólico en la lucha contra el cáncer de mama, que es la primera causa de muerte por cáncer en la mujer, y el foco está puesto en la prevención. Y si no hubiera tenido la precaución de partir con prevención primaria, haciéndome los exámenes antes, no estaría contando la misma historia que estoy contando ahora. Pamela tiene 37 años y hace unos meses le diagnosticaron cáncer de mama. En Chile se recomienda la realización anual de mamografías a contar de los 40 años, pero Pamela se chequea desde hace un tiempo. Lo que más aprendí de esto es que si tú no estás pendiente de tu salud, nadie va a estar pendiente por ti. Y que si puedes partir antes, que lo hagas. Lo hagas porque en el fondo te puede salvar la vida. El caso de Pamela, por su edad y sin antecedentes familiares, no es tan común. Sin embargo, se vio a tiempo. Además de la mamografía, es importante que las mamas se examinen por un médico experto que pueda verificar cualquier manifestación extraña. También es importante el examen clínico de la mama, porque justamente hay un porcentaje que es muy bajito, que en realidad no se pesquisa mediante una mamografía, pero sí el examen clínico en ese caso va a decidir conducta. En esta oportunidad le mostraremos cómo revisarse a través de un simple ejercicio, que lo vamos a llamar MTC. Mirar, tocar y consultar es la recomendación para el autoexamen femenino que promueve el Instituto Nacional del Cáncer. Esto más el examen clínico periódico y las mamografías para estar atentos.
Y aunque prima la idea de que es mayor el riesgo cuando hay antecedentes familiares, lo cierto es que los casos de este tipo no superan el 10%. 9 cada 10 mujeres que tienen un cáncer de mama o que van a tener un cáncer de mama no tienen ese riesgo genético hasta donde nosotros conocemos. Angelina Jolie hizo noticia por la mastectomía de una de sus mamas, o en simple, la extirpación de esta, con una posterior reconstrucción mamaria. La actriz tenía antecedentes en su familia, por lo que hizo el examen genético que dio positivo, un test sanguíneo rápido con el que se puede dar con los llamados genes cancerígenos que afectan principalmente a las mamas y los ovarios. En el caso de Angelina Jolie, ella primero se hace la mastectomía bilateral y posteriormente una oferectomía, o sea, se sacan los ovarios porque estas mutaciones aumentan el riesgo de cáncer de mama y también de cáncer de ovario. El testimonio de Jolie sirvió como mensaje de lo importante que es prevenir, incluso optando por la mastectomía. En el Mes Internacional del Cáncer de Mama, el llamado es a hablar de la enfermedad y visibilizarla. Entre 3 y 4 mujeres mueren al día en Chile por esta causa, pero hay solución. Los tratamientos son curativos cuando la pesquisa se hace a tiempo. 7:25, vamos a tomar contacto con Francisco Ule, porque además de ser el Día del Profesor, es el Día Mundial de la Alimentación Sana. Y bueno, Pancho nos va a mostrar ahí algunas recetas sabrosas, fáciles de hacer. Está de hecho en el restaurante Tábola, en la ciudad empresarial, con un concepto bien interesante que él mismo nos va a contar. Pancho, ¿cómo estás? Hola, hola. Pancho, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Pía y Felipe. Tengo varias anécdotas para contarle con profesores. Ah, también. Excelente. Lo vamos a hacer después. Mientras, les voy a contar que hoy se está conmemorando un aniversario más del Día de la Alimentación Mundial, una celebración que partió en el año 1979 por la FAO. Nosotros estamos aquí en el Tábola de Ciudad Empresarial y les voy a mostrar con la cámara de Sergio Erazo algunas de las delicias que vamos a estar probando, vamos a estar conversando también de su aporte calórico. Dentro de un ratito no le voy a pedir a Sergio que no les muestre tanto, ¿ah? Para que no se les abra tanto el apetito a esta hora de la mañana, porque ¿quién no tiene hambre a las 7:00 de la mañana? Claro, cuando son casi las 7:30, pero lo interesante es que es alimentación sana y rica, porque ese concepto todavía cuesta un poquitito que esté relacionado, ¿no? Claro. Es que de repente dice comida rica, comida chatarra, pero la comida sana también puede ser deliciosa. No, y aquí hay comida entretenida, pero mira, de hecho, mira, Sergio, ven para acá porque aquí nos están preparando un plato especial. Está en la base de la pirámide alimenticia, aquí se están preparando. Yo les voy a mostrar parte de los aderezos, por aquí está saliendo humo, pero vamos a llegar hasta ahí nomás, porque si no, tenemos que dejarlos enganchados, por supuesto, a todo el público de Hora 7 para que vuelva con nosotros dentro de un ratito a acompañarnos en lo que va a ser probar estos deliciosos platos. Pero, Pancho, tú nos vas a enseñar ahí algunas de las recetas, me imagino, para que podamos tomar nota. Po. Cuéntate algo. Me he estado preparando, leyendo. Además que eres muy ciudadana. Tengo varios tips también para entregarle. Perfecto, ya vamos a estar con eso en un ratito más entonces. 7:51, volvemos con Pancho Ule a propósito del Día Mundial de la Alimentación Sana. Pancho, cuéntanos, ¿estamos listos con el platito que nos prometió, no? Exactamente, están a punto de terminarlo y vamos a conversar inmediatamente con Rodrigo Gatica, quien es el dueño del Tábola, y también vamos a estar hablando con Bárbara Flores, que es la nutricionista, que nos va a dar todos los tips, además de alimentación. Rodrigo, ¿cómo nace este concepto en donde tenemos estos espectaculares snacks, platos y también distintos tipos de sándwiches? Bueno, nosotros nacimos el año 2011, enfocado al público de oficina, y siempre buscamos entregar un concepto de comida saludable, sana y entretenida. O sea, no, nos queremos alejar un poquito del concepto de casino. Ya acá podemos ver algunos de los productos que se elaboran todos los días en Tábola. Una de las gracias a nosotros es que el 100% de los productos son elaborados acá. Mira, acá tenemos algunos sándwiches, por ejemplo, que les vamos a mostrar estas delicias que vamos a probar. Además, puedo elegir uno, ¿no? Por supuesto. Ya, mira, yo me voy a ir por el lado del pescado porque hay que consumir proteínas. ¿Qué es esto para que...? Ese es un ciabatta California. Es queso crema, salmón asado, palta, semilla de sésamo. ¡Oh, ¿ya? Qué rico! El nombre viene un poquito por el rol California, sándwich bastante vendido a palabra de almuerzo. Oye, Pancho, estoy sacando pica a Felipe, lo estoy escuchando. Pruébalo nomás, compadre. Miren cómo le saco pica. Oye, oh, te podrías traer un pedacito para probar. Tráete unos pancitos. Bueno. Oye, ¿qué tal?
No puede hablar, buenísimo, Pancho. Buenísimo. Está, muchas gracias, Pancho. La Pia y Felipe están pidiendo para el estudio. Puesto. Yo le mandaría el pavo Pierino. Ah, ese me gusta. Un sándwich con queso gouda, tomate, palta, pavo y un aderezo italiano, que es el aderezo Pierino, que va con pasta de trufa, mostaza y miel. Oye, mientras le seguimos mostrando esta delicia, le voy a preguntar a Bárbara también cómo son las calorías. ¿Son buenas? ¿Son saludables? Porque aquí tenemos pura comida natural. Exacto. Bueno, hoy día, celebrando el Ideal Meal, el Día de la Alimentación, ¿cierto? Un hito importante para la OMS. Para Edenred y Ticket Restaurant es importante tener esta alianza y mantenerla con los restaurantes, ya para fomentar la alimentación saludable, que es nuestro objetivo principal. Bárbara, acá tenemos platos, por ejemplo, mira, movámonos por este lado. Aquí tenemos, por ejemplo, estos platos con papas, tenemos con tiras de jamón. ¿Cuántas calorías tiene esto? ¿Se debe consumir al almuerzo? Bueno, aproximadamente esos platos tienen alrededor de 300 calorías, 350, y esto es base de una alimentación equilibrada, que es como el objetivo principal de Edenred y Ticket Restaurant a través de su programa de responsabilidad social, que es el Ideal Meal. Pancho, oye, justamente ¿qué tienen ahora eso? Que nos acercamos a las 8 de la mañana, también es importante comer harta fruta, que son un buen aporte nutricional. Exactamente, las frutas tienen un buen aporte de fibra, vitaminas, minerales, que también nos ayudan a preparar el organismo para recibir el resto de los alimentos, así que para el desayuno es un complemento. Dime, Felipe. Sí, esos platos que alcanzaste a mostrar ahí al lado de esa frutera, ¿qué es lo que tienen esos platos con bajos en calorías, pero se veían bastante apetitosos? Mira, esto de acá tiene ¿Ya? Para mostrar, tiene jamón. Tiene papa cocida, ahí por ahí veo zanahoria, también hay lechuga, hay cilantro, exquisito. ¿Sabes lo que me da la sensación? Que además está súper bien balanceado. Es decir, la cantidad de proteínas, la cantidad de hidratos de carbono, está en su justa medida. Entonces, ese plato no solo es saludable, sino que además es lo que tú necesitas a la hora del almuerzo. Y vas a quedar satisfecho. Claro. Y voy a moverme por este lado porque, siga nomás. De que tú estabas mencionando los hidratos de carbono, era lo que yo les había prometido. Aquí nos están haciendo en el stand de pastas absolutamente frescas y saludables. Nada que ver con los clásicos tallarines que uno dice que se come una olla. No, estos son tallarines absolutamente hechos con pasta natural. Mira qué delicia lo que nos están preparando. ¿Son de nos va a contar también Bárbara acerca del aporte? Suelta el sándwich, vos, Pancho. Lo bueno que pueden ser estas pastas. Oye, pero esta es de espinaca, es algo verde. ¿Qué tiene o qué ingrediente tiene? Acá, los ingredientes. Pasta, sí, a ver, por ejemplo. Si nos ayuda por acá. No, acá tenemos un fettuccine de espinaca. Ya. Con una salsa blanca y aceituna. Un penne rigatti con salsa de pesto y tomate cherry. Y un raviol de carne con una salsa pomodoro. Nueces. Eso. Ya. La gracia de esta estación es que los clientes pueden elegir los ingredientes que le van a agregar a su salsa base. Oye, ¿tenemos algún tenedor para probar esto? Porque sí, no, no. Permiso, me voy a cruzar. No, dale nomás. Siento que no me puedo ir si es que no probé. Por supuesto. Por favor. La gente pide. Acá, que tú mira, rápidamente la gente está pidiendo. Que claro, que tú esto, nos transmitas. Yo había dicho a Bárbara sabores. Que venga para acá también. Vamos a probar este, ¿ah? El que es, ¿cómo me dijiste que se llama? Ese es exquisito, exquisito. Y tiene como aceituna. Salsa blanca de aceituna, te decía, sí. Qué rico. Dime. No, dale nomás, compadre, estábamos ahí hablando el plato. Ya. A ver, vamos tranquilo. A hacer esto rápido. Complicado, Felipe, porque anda con el micrófono. Con el tenedor, la corbata. Oye, está bonito. ¿Qué tal? Vamos a sacar un pedacito también de... Esto no sé si sea ideal para el desayuno, pero sí para el almuerzo, ¿no? Exactamente, para el almuerzo es algo súper importante tener un aporte de carbohidratos, ¿cierto? Y también tiene un buen aporte de ácidos grasos que son poliinsaturados, que eso también nos ayudan a proteger el corazón. Oye, importante es decirle que
la buena alimentación también tiene que ir acompañada de vida sana, como por ejemplo la que se vive en comerciales, tengo entendido, de hora 7. Acá se comentó de las clases de Zumba que dicta Pancho Sanfurgo, con muy buenos alumnos además. Exactamente. Sí, sí. A mí me comentó un pajarito que por ahí en el estudio hacían algunas clases de Zumba, ¿no? Exacto, y eso combinado con la comida saludable, o sea, uno termina siendo como Pancho Ulem. En comerciales aprovechamos de ejercitarnos un poquitito para partir la mañana. Oye, Pancho, ¿dónde dejaste el sándwich? ¿Lo tenés por ahí o ya te lo...? No, sí, acá está mi sándwich guardadito. Tengo también estas pastas que me las voy a venir a servir a la hora de almuerzo, si es que hay tiempo, pero no podemos terminar con algo que no sea dulce. Por supuesto, también hay que disfrutar la vida. Mira lo que voy a sacar de aquí. ¿Ya? Este postre especial, Rodrigo. Cuéntanos. ¿Un tres leches? Tres leches. Tres leches. Tenemos tiramisú, tres leches, panna cotta. Somos un restaurante que vamos un poquito en la línea italiana, así que nos movemos en eso, en ese tipo de puestos. Dicen que estos son los placeres culpables de la Pía Álvarez, ¿ah? Exactamente. Este ya más sana, tenemos esta línea que se llama Snack Saludable, donde tenemos vasos de fruta, frutos secos, fruta liofilizada. Ese está bueno, ese tiene frutilla, naranja y kiwi, ¿o no? Frutilla, naranja y kiwi, las frutas de la estación, en media fome la... No, ¿cómo fome? Nuestro país en términos de fruta en invierno, entonces tenemos que estar buscando. Allá en verano se pone un poquito más entretenido, melones, sandía, durazno. Oye, Pancho, sí, perdón, arriba de la frutera hay otro plato ahí, alcancé a ver quesillo, tomatito, en fin, choclo. Acá, arriba de la frutera. A ver, muéstranos. Acá, ahí mira, está. Ahí está. Ensalada del huerto se llama. Es un huevito duro. Este es el que tiene palmitos, tomate, lechuga, choclo y huevo. Súper completo. Plato sano y muy completo. Claro, con harta verdura, pero que también queda satisfecho. Así que, oye, espectacular, Pancho. Muy buena opción. Oye, todo, pero absolutamente todo del equipo de Horacite invitadísimo a venir a celebrar el Día de la Alimentación aquí al Tabla de Ciudad Empresarial. Yo voy a probar. Voy a probar este postrecito porque me guardé hoy día en la mañana. Fue bien reducido mi desayuno para poder degustar estas delicias. Ya, Pancho, un abrazo, que esté muy bien. Y tráete el sanguchito aquí para que sigamos comiendo. Que esté muy bien, gracias, buenos días. Se lo vamos a pedir a Rodrigo. Chao, chao. Chao, chao, gracias.